Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Olmedo y vamos a hacer el reto Challenge con la escritora Janet Aznarán, que es un reto que hemos intercambiado. Y bueno, vamos a responder las preguntas que ella me ha dicho, porque en realidad no sé qué preguntas me acaba de hacer o me va a hacer. Y bueno, voy a leerlo. Bueno, y vamos a empezar, pues. Para mí la poesía es, así como tomo el concepto de Dios, más o menos lo asimilo un poco, porque no sé yo, pero los escritores a veces asimilamos la poesía como si fuera un dios, ¿no? Para mí la poesía es más que literatura, porque hay gente que siempre lo confunde con la literatura, para mí es mucho más que eso, ¿no? Es como siempre digo, si alguien cree en Dios, para mí Dios, en mi opinión, es un ser muy, muy superior que yo con mi mente, no puedo, no podría yo imaginarme, ¿no? Va más allá de la comprensión humana de lo que es un dios. Lo mismo pasa con la poesía. Yo no puedo decir qué es la poesía, yo lo que pienso de la poesía es que va mucho más allá de mi comprensión y no puedo explicar en sí qué es la poesía. Faltan las palabras para decir qué es la poesía. Y bueno, o tal vez asimilar o explicar un poco qué es la teoría, que bueno, es un concepto básico para la gente que está en enseñanzas poéticas, como por ejemplo son talleres o cosas así, ¿no? Bueno, yo escribo poesía sinceramente desde los 15. Pero mucho tiempo atrás yo he escrito desde los 11 años, no exactamente poesía, escribía canciones de rap, porque a mí siempre me encantó el rap. Más que todo porque yo a partir de esa edad empezaba a improvisar y me gustaba que mis primos me enseñaban eso, ¿no? Y yo miraba mucho cómo ellos lo hacían, entonces yo dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también, ¿por qué no? Y entonces sí, ellos también escribían canciones y yo, ¿por qué no? Entonces me empezaba a escribir, ¿no? Pero eso es lo que yo recuerdo cuando me preguntan momentos como estos, pero luego, cuando estoy haciendo tal vez otra cosa, recuerdo que yo había escrito mucho antes, a partir de los 7, 8 años, pero no escribía canciones, ni poesía, ni poemas, ¿no? Que es muy distinto para mí. Escribía lo que solamente eran versos, versos libres, y me acuerdo que una vez escribí mi primer verso, sí me acuerdo que era cuando yo nací, una noche en París. Un verso demasiado principiante, ¿no? Pero es de un niño, tenía 7, 8 años. Entonces, me acuerdo que le dije a mi madre que lo tradujera en francés. Y cuando lo tradujo en francés, para mí fue muy, muy hermoso, ¿no? Me sentí muy contento porque dije, wow. No vale nada ahorita, pero bueno, pues. Y luego, cuando tenía 11 años, como lo comentaba hace poco, empecé a escribir canciones y a partir de los 15, sin darme cuenta, escribía poesías. Sin darme cuenta, ¿por qué lo digo? Porque como hay un dicho que yo siempre digo a mis amigos, ¿no? Cuando vamos a recitales así, les comento, el poeta deja de ser poeta cuando se entera que es poeta. ¿Entiendes? O sea, el poeta es poeta cuando no sabe que es poeta. Cuando se entera, deja de serlo. Es decir, yo cuando escribía poesía sin querer, ¿no? Me di cuenta que estaba escribiendo poesía y para mí dejé de ser poeta, o tal vez soy el intento de ser un poeta, como digo, de un poema mío también, una réplica. Y bueno, a partir de los 15, como ya tenía un poco más de literatura en mi mente, por así decirlo, porque ya leía libros desde los 11, más que todo por libros que no precisamente eran poesía lo que yo leía, ¿no? Pero ya tenía concepto de lo que eran los franceses, la poesía peruana, Vallejo, Blanca Varela, franceses como Baudelaire, Rimbaud, Stefan Maillard, y bueno, me gustaba cómo ellos escribían. Y digo, bueno, si ellos pueden escribir así, ¿yo por qué no puedo escribir, no? Siempre tengo esa mente, es como mi bastón para salir adelante en lo que yo quiero hacer. Y bueno, así empecé a escribir sinceramente a partir de los 15 poesía. Porque de 11 a 15 escribía canciones, y a partir de los 15 escribía poesía hasta el día de hoy, 15 años, 2 años después, 17 años, cuando publiqué mi libro Poemas Azules, y ahora que estoy en un proyecto de publicar mi segundo libro Poemas Celestes, ¿no? Eso más que todo. No, no escribo narrativa, ni ensayos, ni cuentos, ni historias. Nada, porque simplemente no. He tratado de escribir cuentos o historias, pero me sale lo poético, así como una prosa, ¿no? Así que yo, si me dicen que escribo cuentos, historias, no, creo que más voy a la prosa, que para mí se asemeja un poco. Es poesía, ¿no? Es igual, como un poema es muy distinto a la poesía, a una poesía. En mi opinión, no sé cómo lo verán los demás, ¿no? Pero yo lo veo así. Pero no, no escribo narrativa. Creación para mí es un concepto, o más que concepto, es un fundamento muy básico para un poeta, ¿no? Después de la teoría, de lo que vendría a ser leer libros, comerte un par de libros o pasarte una semana o un mes o una hora o un minuto leyendo o escribiendo, practicando, averiguando sobre los hipérboles, sobre los haikus, sobre los sonetos, creo que viene la inspiración, ¿no? Para tener
un corazón que explotar, me dejo entender. O sea, un ejemplo, puedo estar un mes leyendo, viendo documentales, todo, y luego viene la inspiración que voy de la mano con mi. Yo no soy la única persona que tiene estilo, todos tenemos estilo, y eso es lo que yo admiro mucho de la poesía porque he aprendido gracias a eso, ¿no? Bueno, en especial, va para todos. Como hay un poema mío que yo digo, que se llama La Descendencia, que pongo, es que mi poesía se la puede ver cualquier persona, ¿no? Cristiano, satánico, asesino, ateo, agnóstico, gnóstico, cualquier persona del mundo puede leer mi poesía. Y lo que yo trato es que hago todo lo posible para que me entiendan, ¿no? No trato de meter muchas palabras confusas porque yo no soy ningún sabio, tampoco creo sabérmelas todas, a ver si alguien quiere algo nuevo, ¿no? Pero eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Que la gente me entienda. Aunque de vez en cuando también me gusta joder a la gente, ¿no? Como decía César Moro, el gran César Moro decía, hay que tratar de joder al lector, hay que joder al lector. Y eso a veces es lo que yo hago, ¿no? Pero cualquier persona puede leer mi poesía en realidad, porque eso es lo que se trata el poeta, ¿no? No todos los poetas tienen la misma misión de escribir para la humanidad, aunque todos en sí escriben para la humanidad, pero algunos se la pasan escribiendo cursilerías sobre su vida, sobre de que se me salió el diente o amanecí con los dientes y el ratón verde no me trajo mi moneda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo trato de hacer, que la gente trate de leer mi poesía, que cualquier persona que no sepa poesía lo trate de entender. La verdad es que fue una anécdota bien graciosa porque yo nunca quise publicar ningún libro, ¿no? Yo cuando escribía quería que sea publicado, pero después me muerto. O sea, yo quería morir o pensar o pienso hasta ahora, morir a los 50 o 60 años y después de mi muerte que se publiquen mis poemas que estaban en la caja todo empolvado, ¿no? Pero lastimosamente, bueno, cosa del destino, se me presentó la oportunidad y bueno, lo publiqué, ¿no? Y ahí estoy hoy, el día de hoy, pero estoy planeando publicar mi segundo libro. Y es un trabajo demasiado tedioso, la verdad. Pero bueno, hay que tratar de dar lo mejor y no vender basura, ¿no? Hay que tratar de trabajar bien los paisajes y ofrecer un buen poema al lector y no ofrecer lo que voy a repetir más obvio. ¿Cuáles son tus planes? Mis planes para futuro son seguir con la poesía y morir con esto, nada más. Sí, la verdad que sí. ¿Quién no quiere ser famoso, no? Sí, cómo no. Aunque hay escritores que son un poco marginales y no les gusta eso, ¿no? Al principio a mí no me gustaba, era demasiado underground. Pero creo que ahora ya. Decir que no soy poeta o que intento o que no trato de ser o intentar ser poeta creo que suena muy estúpido, ¿verdad? Ya publicar mi segundo libro suena muy estúpido, pero cómo no, sí me gustaría, me encantaría que me publique y que tal vez salga del comercio en diarios y que la gente me lea, ¿no? Lastimosamente voy a estar mezclado con la basura, pero ¿qué puedo hacer, pues? Pero sí me gustaría. Hasta hace 5 meses no era nada, sinceramente. No, mi vida no la hago sentido a veces, ¿no? Pero ahora que voy a tener un hijo, ese es el motor de mi vida y lo que me da cada día más y más fuerte. Y al escribir poesía siempre pienso en mi hijo. En realidad me gusta usar de todo, ¿no? Me encantan las metáforas. Ya que es donde yo, al menos cuando escribo, llego, lanzo mi primera metáfora, me envicio ahí. Trato de escribir y escribir y crear unas metáforas, y te juro que para escribir un poema me demoro casi un día o 2 días, pero tengo que hacer un poema bien trabajado, ¿no? Me encantan las metáforas. Creo que es también uno de mis rubros, uno de mis no géneros, pero creo que es uno de mis unas de mis etapas más fuertes al hacer poemas, las metáforas. Me encantan las metáforas. Hobby, para mí la poesía es. A veces se convierte en un hobby, se convierte, pero no quiero decir por eso que sea un hobby, ¿eh? Es un trabajo, uno lo tiene que mejorar poco a poco. Pero hasta mi familia me dice, ¿eh? Que la poesía para ti tiene que ser un hobby, que esto que el otro, y ta, 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 ta. Pero bueno, solamente le sigo la corriente.
Pero en sí la poesía para mí es un hobby, es un trabajo que yo día a día tengo que mejorar más. Es un trabajo muy muy fuerte, ¿no? Y más aún si tienes un don, o que todos tenemos un don. Y como le siempre repito, siempre voy a citar a mis consejos que siempre hago porque me gusta aconsejar mucho a las personas. Como decía Pizarnik, ¿no? O Pizarnik. El poeta es como una clase de terapeuta, algo así decía. Y sí, de verdad, me gusta conversar mucho con la gente y con las personas, más que todo con mis amigos de confianza. Ya sabes quiénes son ya. Y si alguien tiene un don, con ese, no, no es para lucirse, ¿no? Es una responsabilidad en realidad el don. Y bueno, la pregunta no es sobre el don, pero no, es un hobby. A muchos escritores en mi baúl para sacar a florecer, ¿no? Uno de ellos es Vallejo, me encanta mucho Vallejo, me gusta mucho Rimbaud, me gusta mucho Baudelaire, Bukowski, el Conde de Lautremont, Artaud, me gusta Sócrates, Pizarnik, Blanca Varela, María Panero, Leopoldo, un montón, pero yo empecé a leer a los franceses primero. Me encantó cómo el malicismo, el surrealismo, que más que todo en André Breton, me encantó mucho cómo la forma en que hablaba, era lo máximo. Y la generación Beat, me encanta la, pues creo que no tengo escritores famosos que tendría más, no creo que haya uno, tengo muchos, muchos. Yo escribía porque veía que los demás también lo hacían, sobre todo mis primos, entonces me llamó la atención y yo también lo puse en práctica. Y escribía sobre mi sufrimiento, o tal vez de la chica que me gustaba en la secundaria, o tal vez el señor que escupió sobre mi vereda y justo ahí estaba mi nombre escrito sobre el cemento, ¿no? Sobre el cemento frío, mojado. No sé, me gustaba escribir porque me sentía la necesidad de poder acurrucarme en algo, ¿no? Y la poesía me abrió sus brazos y yo me trepé en su cuello como un niño. Y bueno, desde ahí escribo, ¿no? Y se ha vuelto como una droga para mí. Por eso yo siempre digo que no confundan a la literatura con la poesía o la poesía con la literatura. No lo confundan, que es mucho más que eso. Pero sí, yo escribo sobre las cosas que pasan en el día a día y trato de ayudar a la gente con mi poesía, dejar siempre un mensaje en cada poema. Eso más que todo. Y escribo mucho. Soy una persona muy, muy sensible. A veces no lo parezca, ¿no? Pero soy una persona muy sensible y escribo sobre eso. Porque sí, soy yo y bueno, ¿no? Estuve en la cultura, conocí a Corriente A, Corriente Anarquista, donde estaba Yamiro Sender, Marley Ríos, Paul Carvajal, Luis Cuenca, Edmundo Cañón. Me pareció fantástico, ¿no? Pero antes que lo conociera, yo conocí a. Hoy en día tenemos un colectivo Caverna de Tatis que lo formamos con Chelín Ortega, José Luis Montoya, Vic Tolman y Mayoas. Y bueno, Luis Cuenca, ¿no? Y unos amigos más. Nos conocimos, no teníamos grupo, pero siempre parábamos seguido en Barranco. Es como nuestro barrio, nuestra cuna, la bohemia y todo. Entonces, al principio nos pusimos un nombre bien pendejo, porque nos pusimos Frejol con Seco, allá en el malecón. Y bueno, ellos lo pusieron, ¿no? Y después yo me enteré y dije, ¿qué? Pero, bueno, fue un nombre bien, así como de Cuenca. ¿Por qué una poeta le preguntó, ¿por qué te dicen, por qué no, por qué les dice Frejol con Seco? Porque somos irresistibles. Y bueno, también tenemos a Destino Cañón, que tiene su club El Agujero Negro, que también hemos colaborado muchas veces con ellos. Cuando de repente tenía un percance, nosotros siempre íbamos y apoyábamos, ¿no? Como también ha sido viceversa, también podría ser más adelante viceversa. Siempre la cultura tiene que estar unida, ¿no? Porque hay colectivos que lamentablemente se separan por ya sea algún problema o alguna indiferencia, ¿no? Pero creo que todos debemos estar unidos. Como dijo José Luis Montoya, todos escribimos distintos, pero siempre vamos en una sola línea, ¿no? A un solo punto. Me gustaría morir en Grecia. Siento que mi destino, mis últimos días de vida están allá. Y bueno, ¿por qué no enterrarme por allá, no? ¿A las chicas de verdad les gusta el pollo frito?